Cantera ha venido trabajando ya por espacio de unos 15 años por el desarrollo de las comunidades. Inicialmente nuestro trabajo enfatizaba el desarrollo sociocultural y la educación, pero a partir de los años, tal vez hace unos 5 años, empezamos a enfatizar más los procesos productivos, a partir de que mirábamos que había alguna producción excedente en las comunidades, empezamos a ver que vender un producto sin procesarlo, difícilmente las personas que producen pueden cobrar hasta su trabajo. Entonces el trabajo agrícola no es bien pagado cuando se venden las cosechas, tan pronto se cosecha. Entonces empezamos a ver la necesidad de ver formas de procesar. El proyecto es un proyecto dirigido a la formación de microempresas rurales, conformado principalmente por grupos de mujeres, y estaba planteado en 4 resultados. Uno de ellos era la capacitación de las mujeres para la producción y la comercialización de sus productos, que eso abarca también capacitaciones de lo que es empresarialidad y asociatividad. Iniciamos trabajando con los materiales que teníamos a mano, no teníamos ningún material especializado para el trabajo, no teníamos infraestructura. La primera vez que hicimos jabón y champú lo hicimos en el fogón. Ahora ya tienen las mujeres, mejor dicho, una planta para procesamiento y la extracción del ambiente. Aquí en la finca, por primera vez con la vida, fui a cruzar un curso de apicultura, donde tuvimos 4 semanas. Después volvimos, que fueron los talleres de la elaboración de productos a base de miel. ¿Quién no se baña? ¿Quién no utiliza las cremas? Entonces algo de que sí va a dar resultado. Entonces, ¿quién no utiliza el champú? Pues comienza a dar la propaganda necesaria y de los productos que estamos haciendo. Entonces creo de que sí va a funcionar la micro o la empresa que pensamos formar en el futuro. Capacitar sobre todo mujeres y mujeres jóvenes en la apicultura, y facilitarle materiales básicos para empezar a trabajar, viendo que la apicultura es un rubro que permite que la mujer trabaje y puede aportar económicamente a su familia. Y además, la idea de apoyar un grupo de mujeres desde la perspectiva de género. Entonces, este proyecto nos ha permitido fortalecer al grupo y iniciar, yo digo, el proceso de conexiones que el grupo, la cooperativa y los otros grupos que aún no pertenecen a la cooperativa, pero que por ejemplo tienen colmenas y ya quieren vender su miel, que puedan establecer contactos y aumentar su producción. Eso es clave porque la producción es muy pequeña ahorita. Como colectivo estamos elaborando mermeladas de diferentes tipos de frutas, calala, melocotón, piña. También estuvimos trabajando lo que era champú y cosméticos. Pero como de todo eso teníamos que decidir qué producto es el que tiene más salida. Entonces prácticamente nos estamos quedando solo con lo que es mermelada. Ya más cara de colectivo, no más figura de colectivo, ha sido con la intervención del proyecto Albón, ¿verdad?
que ya se ha venido trabajando, ¿verdad?, un poco más en capacitaciones que ellas van requiriendo, ¿verdad?, que van requiriendo de cara a los productos en los que se van a ir perfilando para dedicarse a su producción de forma artesanal. El colectivo se formó de las necesidades que había en la comunidad, porque anteriormente la mujer aquí, en la parte de lengua, en la comunidad, las mujeres estaban simplemente como amas de casa. Producimos lo que son mermeladas, se hace vinagre de guineo, guineo con ajo y vinagre de guineo con ajo y vinagre así nomás solo de guineo. Que ese producto le gusta a la gente porque es un producto natural, no lleva preservantes. Lo que ellas producen está ahorita a un nivel local, es decir, en las comunidades. Y si algún familiar de ellas viaja a Costa Rica, pues lleva ese producto y también allá han tenido experiencia de venderlo. Pero principalmente es en las comunidades donde lo venden. Y recientemente, ¿verdad?, con el proyecto Alboa, en la tiendita de Belén, que está ubicada en la misma oficina de Cantera. Y estamos en un gran esfuerzo que ya hemos iniciado con este proyecto para realmente garantizar la calidad de los subproductos, por ejemplo, de las cremas, de los champús, que sea un producto no solamente orgánico, sino que tenga calidad. Para poder desarrollar esto tienes que hacerlo varias veces, no basta con una práctica, sino que tienes que venir, hacerlo de nuevo, para que vos puedas en realidad tener la capacidad de poder hacerlo donde estés. Y lo otro, que en esto de los subproductos, aparte de poder repetirlo, digamos, tenés que tener los materiales adecuado, porque resulta que vos tenés que pesar en gramos, tenés que hacer medidas bien específicas. Pensar para hacia las mujeres de las comunidades, porque a través de ellos nos organizan para que todos los proyectos que vengan, que sea desarrollo en la comunidad y luego que sea de algo sostenible, para que así la familia tenga algo en que nosotros podamos trabajar. Y a Alboa le interesó esta dinámica, también en Alboa, en otros países del mundo y en Nicaragua están apoyando procesos productivos y procesos de acompañamiento a mujeres que se organizan para producir y procesar productos. Entonces este proyecto fue apoyado el año pasado por el gobierno de Navarra. Y también otra parte la apoya es Donostia, que es San Sebastián, y un porcentaje lo cubre la misma organización Alboa. Entonces hay como tres grupos que han juntado recursos para ayudar a mujeres en los procesos de procesar los productos. Como éramos varios grupos de mujeres apícolas de Rivas, de Belén y de Matiares, pues para al principio trabajábamos juntas, nos capacitamos juntas para cuando nosotros vendiéramos la miel, y la cooperativa es para nosotros traer nuestra miel y aquí nos compran, tener mayor venta de productos. Miramos de que era un trabajo bastante rentable y que teníamos también el potencial dentro de nuestra comunidad, lo que son los medios naturales o los bosques necesarios para la producción apícola, entonces por eso nos interesó. El proyecto nos está permitiendo hacer un análisis de lo que es el trabajo cooperativo, fortalecer a la cooperativa, porque sí producen, pero todavía no han logrado como vender sus productos juntas y no han logrado y están en el esfuerzo de encontrar compradores. En este momento la cooperativa se ha desarrollado bastante, o sea, se inició con como unos 35 colmenas y ya la cooperativa cuenta con más de 200 colmenas, entonces la actividad es ahora a nivel técnico es preparar para la cosecha, todo el mundo está alimentando sus abejas, y a nivel de capacitación
además técnica productiva, hemos hecho en estos últimos tiempos unas capacitaciones empresariales también para mejorar la organización. La proyección de la cooperativa va a estar en dependencia, digamos, de nuestros socias y socios, y considero que tenemos una ventaja, ¿no?, sobre las otras cooperativas del sector, porque la nuestra está conformada mayoritariamente por mujeres. Y ahora, en la actualidad, hay muchos proyectos que apuntan, ¿no?, a fortalecer a la mujer, a darle el espacio a la mujer. Entonces creo que nuestro futuro en ese aspecto va a estar yendo un poquito hacia adelante por la parte organizativa que nosotros tenemos, que hemos avanzado mucho, y por proyectos, ¿verdad?, que puedan colaborar para fortalecernos económicamente, para capitalizar, ¿no? Que estoy segura que hay muchos proyectos que confían en la administración y en el manejo que da la mujer a los recursos que le he entregado. Entonces yo creo que estos años futuros va a permitir capitalizar a la cooperativa para, cuando no existan estos proyectos, nosotros poder sobrellevar, digamos, ser autosostenibles sin la necesidad de proyectos. Entonces nuestra búsqueda ha sido para encontrar una alternativa económica con alguna perspectiva de rentabilidad. Y las mujeres pues sí quieren trabajar más. Tiempo hacia unos años atrás no sabía de estos tipos de procesamiento, y ahora a través de Cantera se ha preocupado por nosotros. Me ha servido porque he aprendido, y con eso también yo ayudo a la familia, a la mantención del hogar. Ellas quieren llegar a ser una pequeña empresa, ¿verdad?, que les ayude y que les genere ingreso económico a la familia. Pero en estos momentos, aunque esa es su aspiración, también hay una limitación, y es el capital inicial para que esta empresa comience a navegar. Insto a las demás mujeres de que se organicen, tratando de estar organizado, de que hay desarrollo en la comunidad.